El secretario de convivencia y seguridad del Valle enfatizó que el calendario electoral cuenta con todas las garantías por parte de la fuerza pública y que no permitirán que ninguna intimidación detenga la institucionalidad en el territorio departamental. Hoy el calendario electoral cuenta con todas las garantías por parte de la fuerza pública para llevar a buen término el ejercicio el próximo 29 de octubre. La institucionalidad no se va a detener por ninguna intimidación en el territorio departamental. En las próximas horas estaremos llevando a cabo un consejo de seguridad con todas las autoridades, la Alcaldía Municipal, Fiscalía, Policía Nacional y Ejército. Todo esto a efecto de dar garantías a nuestros jueces de la República para que podamos llevar a feliz término las elecciones el próximo 29 de octubre. El objetivo principal de esta reunión es ratificar las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral y asegurar la seguridad de los jueces y candidatos. Es importante resaltar que, como lo ha indicado la señora gobernadora Clara Luz Roldán, vamos a llevar adelante las elecciones en condiciones de seguridad en todo el territorio departamental. Por eso hemos llevado a cabo alrededor de 14 mesas de seguridad y al menos 8 comisiones de seguimiento electoral a lo largo y ancho del departamento. Unas con participación del señor registrador nacional del Estado Civil, todo esto a efectos de verificar los componentes de seguridad de la mano de nuestra fuerza pública, en el marco del Plan Democracia. El mapa de riesgo se ha diseñado específicamente para identificar municipios donde podrían surgir inconvenientes en la seguridad de los participantes en el proceso electoral.